luck. Can awaken the sanctuary. Ganz genau.
I open my eyes, I see soldiers in the field, dead bodies on the ground, and children in between. Explosions shock the land, and evil shows its face. The one called history rises. This is the boom cry. From hunger will swim across rivers. The greater part of the region will be against a star. The great one will cause it to be dragged into an iron cage, and the German child will observe no pain of death. It's as solid as time, not as gruesome, if it's dead. Between the standard is a bad thing to spot. Welcome to the land of God, gathered over centuries. It's what I've behind. Take my hand, forgotten in the promised land. Gathered over centuries, it's what I've behind. Muy buenas noches. Hoy es 15 de septiembre del 2013. Esto es Lado B y vamos a darle la bienvenida a la titular de este programa, a la señorita Oli Frey, que nos tenía muy olvidados. Hola, Oli. Hola, buenas noches a todos. Esto es Lado B, el lado oscuro, el lado desconocido de tus álbumes preferidos. Estoy mal de la garganta para variar. Entonces, pues bueno, disculpen si por ahí escuchan que toso, y también quiero hacer un pequeño paréntesis porque ya estoy hasta la madre de los cohetes que he estado escuchando todo el santo día desde ayer.
espero que se prendan el culo con uno de esos cohetes, ya que desgraciadamente mis hijos están aquí, si los escuchan que están ladrando, es gracias a toda esa bola de gente irresponsable que cree que echando cohetes así es como se festeja. Es una necedad y una estupidez humana quemar y contaminar. No saben lo que provocan a los animales de compañía. Los perros y los gatos son 4 veces más sensibles a los sonidos que esto provoca. Les provoca angustia, estrés, taquicardia, aturdimiento, pérdida del control, miedo y hasta la muerte. Por favor, piensen antes de reventar cohetes, ya sea o no que tengan mascotas, respeten a los demás y denle un verdadero sentido a esta disque celebración de nuestra independencia, que no es independencia, pero en fin. Entonces, dejen de hacer estupideces y dejen de tirar cohetes, por favor. Así que si por ahí escuchan a mis hijos que de repente ladran y se alteran, pues es gracias a la bola de estúpidos que están afuera de mi casa echando cohetes. En fin, este fue un pequeño desahogo. Muchas gracias. Y bueno, después de esta queja, porque desgraciadamente no me dio tiempo de poner un letrero afuera de mi casa, pero bueno. Bueno, esta noche, como ya escucharon, en los controles y en la conducción, me acompaña Alejandro Madrigal. Por favor, Alex, presenta porque ya hasta se me fue la idea. Pues sí, comparto plenamente el tema del no a la pirotecnia. Y pues bueno, elegimos para este día presentar el trabajo de un grupo de death metal, o de metal sinfónico, o de folk metal, o de metal avant-garde, porque este grupo Haggard, que es una banda alemana que se formó por ahí del año, los años 90, por el año 98, 99, y que sigue vigente hasta nuestros días, pues es una banda de, a mí personalmente me gusta mucho. Es una banda alemana que se encarga de fusionar este estilo del metal, pero añadiendo elementos sinfónicos a una estructura rítmica que tiene como base pues una batería, su bajo, sus guitarras. Y para la gente que piense que el heavy metal es basura, a ver si abre sus oídos y escucha las armonías que tiene este grupo y cómo puede fusionarlos con melodías barrocas, con melodías sinfónicas. Y bueno, para una muestra, vamos a escuchar la siguiente melodía, si te parece, Oli, o si quieres tú comentar algo antes. Tú todavía estoy alterada, perdón. Adelante, preséntalo. Muy bien, bueno, voy a platicarles tantito de Haggard antes de hablar sobre esta melodía. Cuando yo descubrí a Haggard, obviamente fue como siempre sucede, es porque algún amigo me compartió un disco de ellos, y cuando lo escuché, pues hice dos cosas. Primero, subirle al estéreo, y después, pues, conseguir el disco inmediatamente, ¿no? Porque algo que me fascinó de esta banda es no solamente la combinación de estos sonidos, sino los mensajes. El disco concepto que yo escuché se llamaba Awakening the Centuries, que es la canción que escuchamos, con la que abrimos este programa. Y es un disco conceptual que trata sobre las profecías de Nostradamus. Y en base a estas profecías se crea un álbum concepto donde las letras tienen que ver ya sea con pasajes de la vida de este doctor, filósofo, futurólogo del siglo XVI, Michel de Notre Dame. Pero también la manera en que se pasan de una canción a otra y todas embonan perfectamente, de tal suerte que desde que empieza el disco hasta que termina escuchas una obra completa, me pareció muy interesante. Entonces vamos a escuchar una canción de... Esta es de otro álbum que se llama Epur Simu, y como les comento, el tema de los discos concepto, este está basado en los estudios que hizo Galileo en torno al movimiento de la Tierra y a la época que él le tocó vivir. Vamos a escuchar esto que se llama Epur Simu y sin embargo se mueve. Esto es Haggard. Thank you.
geboren im flackernden Kältenschein, fall fast in dunkle Zeit. Ein altes Stück von Pergament sich mit der Feder vereint. Der Zeichnung eines Arms entspringt der Universum. Es ist der Zeiten an mir und endet diese Welt. Das Universum. Della candela, scritto in tempi oscuri, sulla vecchia pergamena, scorre la pena, e dal suo braccio nasce il disegno delle volte celesti, è l'inizio dei tempi. E cambierà il mondo. Campione del mondo. Esto se llamó A Pursy Move, y sin embargo se mueve de este disco del mismo nombre, de esta super banda alemana Haggard. ¿Qué tienes que contarnos acerca de esta banda, Oli? Bueno, perdón, es que... Primero que nada, ¿cómo estás, Oli? Mal, muy mal. Uy, qué caray. Bueno, ya habías comentado que fue fundada en 1991, pues como una banda de death metal. Y pues es realmente una fusión de muchos géneros. Yo realmente no los conozco. No sé, hace como una semana que me mandó las ligas Alejandro para ver unos videos de ellos. Me pareció una propuesta interesante, ya que pues a veces somos un poco pues más hacia el folk rock, lo que luego les presento. Entonces pues yo creo que es interesante conocer otros estilos. Y pues realmente mucho no tengo yo que contarles, pero pues bueno, pues a mí me pareció interesante la propuesta.
¿Qué vamos a escuchar ahora, Alex? Bueno, pues, vamos antes de escuchar otra cosa, déjame sí comentar algunos datos interesantes de esta banda. Esta banda vino a México en este video de Pursy Move, por ahí escucharon ¡México! Es porque cuando esta gente vino, por ahí del año 2001, que vino Hagar, pues fue todo un suceso, porque ellos mismos no imaginaban qué tan conocidos eran en México, qué tan conocida era la banda. Y en este video, si se dieron cuenta, escucharon también ahí a una soprano que se llama Sue Ellert. Sue Ellert ya era una soprano algo conocida en Alemania, y pues terminó pidiéndole chamba al guitarrista de esta banda. Es un tipo que es mitad iraquí y mitad alemán, y se llama Aziz Nasseri, que es el fundador. Él estudió música en el conservatorio, y él pues conoció a muchas de su banda original allí, y pues muchos músicos se le unieron en su proyecto porque les pareció, como dice Oli, pues muy interesante fusionar música folk, metal sinfónico, y hacer cosas muy interesantes como esto que se llama In a Full Moon Procession, de este álbum que les comentaba, de Awakening the Centuries. Vamos a escucharlo a ver qué les parece. Faces bewildered with guilt, and no one is speaking.
Esto fue In a Full Moon Procession de Hagar. Y aquí pues tenemos en la voz a esta chica Susanne L. y a Steffi Hertz, que son las sopranos que tiene esta banda. Oli, ¿andas por ahí todavía? Sí, sobreviviendo. Andas muy enferma, ¿verdad? ¿Te afectaron los viajes? Ay, sí, bastante. Pues sí, regresar a la madrugada y llovió toda la semana en Puebla, estuvo muy complicado el regreso también. Pero bueno, pues realmente no tengo mucho que explicar, pero pues ahora sí que comenta tú que los conoces, Alex. Bueno, pues nada más comentar que yo tengo aquí, así como tú tienes tus anécdotas de fan, yo tengo una. Pues es muy sencilla, y es que cuando vino Hagar por ahí de noviembre del 2001 al Teatro Ferrocarrilero, tuve la oportunidad de ir a verlos, y fue muy chistoso. Yo nunca había ido a ese teatro, me lo imaginaba muy diferente. No sé si todavía exista, ya no lo he visto, creo que construyeron algo ahí en donde estaba. Creo que es una plaza comercial Linda Vista o una cosa así. Antes era la estación del tren y al ladito estaba, creo. Pues hicieron un centro comercial, pero en donde ahora es la estación ahí donde sale el suburbano. Creo que es ahí, ¿no? ¿Pero es una estación o es un centro comercial? Es un centro comercial y ahí también está la estación de donde sale el suburbano. ¿Y ahí estaba el teatro o estaba al lado? Es que todo eso cambió, ya no... Ya no se ve, me acuerdo que había unas vías del tren, efectivamente. Uh-huh. Y pues llegó mucha banda ahí al concierto, más de la que yo me imaginé. Y realmente estuvo muy padre, muy ordenado. Le repito, la banda no tenía idea de qué tan conocida era en México. Yo nada más había escuchado un disco, de hecho nada más tenían dos para ese momento. Y acababan de sacar uno. O estaban por sacar uno, me parece que es este de Pursy Move. Y francamente fue todo un suceso cuando presentaban las canciones y la gente las presentaba por ellos. Entonces los chavos tenían cara de, ¿estamos en Alemania o estamos en México? Y se quedaron muy, pues yo creo que prendados del público mexicano. De hecho, después de ahí, del concierto en la Ciudad de México, se fueron al Cervantino. Hicieron por ahí un par de conciertos. De hecho, por ahí van a ver algunas fotos de Hagar, se van a encontrar fotos en el Museo de Antropología. Y de hecho, del concierto que se hizo en México, ellos lanzaron un DVD que se ha vendido en todo el mundo, que se llama Awaking the Gods, y es el concierto enterito grabado en la Ciudad de México. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a esta soprano Sue Eller con uno de sus fans, que trae puesta una playera de Tales of Ithyria, que es un disco conceptual que hicieron de una ciudad imaginaria que se llama Ithyria, y todos los problemas que tiene esta ciudad, problemas urbanos, problemas morales, problemas filosóficos, problemas culturales, problemas sociales. Es un disco muy interesante. Y bien vale la pena escuchar a este grupo, de verdad. Como les comentaba, mucha gente cree que por tratarse de heavy metal va a hacer ruido, y escuchando esta banda, si se dan cuenta, hay muchas texturas. Uno encuentra el sonido sinfónico, el sonido del grupo, con un doble bombo muy consistente por ahí atrás, con un bajo que contrapuntea muy, de una manera muy, digamos, obsesiva, ¿no? Las guitarras con una distorsión, y la voz. Las voces, mejor dicho, porque este sujeto, este vocalista que tiene este grupo, ¿cómo se llama? Aziz Nasseri, pues hace muchísimas voces muy distintas y le da mucha textura. Eso es muy rico cuando uno escucha esto con audífonos, pues es una joya. Y pues bueno, vamos a escuchar de este concierto en México esta canción que se llama Final Victory. Esto es Hagar. It was something like a victory to have you as our fans. Thank you very much. And that's why
for us. This is, and I hope also for you, the final. The final. The final victory.
¿Qué tal Hagar en México como en su casa? Bueno, se anunció que en 2012 saldría a la venta su álbum Grimm, producción que recolecta leyendas y mitos de todo el mundo. Pero desafortunadamente por problemas de publicación se movió la fecha del estreno al 2013 y pues hasta la fecha no se tienen noticias. Este grupo canta en varios idiomas, canta en latín, en alemán, en inglés, en italiano, y hasta tienen un cover en español de Hijo de la Luna. Y de hecho también le hacen medio guiños al francés, de repente meten por ahí en el disco de Awakening the Centuries, como fue dedicado a Michel de Notre Dame, meten por ahí algunas estructuras líricas en francés. Es un grupo que tiene entre 20 y 26 músicos, van rotando según las necesidades de cada álbum y de cada gira. Estamos viendo por aquí las fotos que les comentaba en el Museo de Antropología y en Guanajuato, en el Cervantino. Una banda muy querida en México, Haggard, para los metaleros. Como bandas también como de este género se me vienen a la cabeza ahorita, por ejemplo, Nightwish, que es una banda italiana que tiene a unas coristas que cantan un género similar, digo, con sus respectivas diferencias. El género del metal sinfónico, pues es así. Ahora la característica del death metal, pues se lo confiere la textura de la voz, ¿no? Y la profundidad y de alguna manera la lírica de las letras. Como mencionaba Oli, pues ella está más cerca del folk rock que de este género que tiene una raíz pues mucho más europea, más medieval, más tradicional, digamos, ¿no? Creo que Oli se siente muy mal todavía. Has sobrevivido a la gripa, Oli, ahí la llevas. Pues entre la gripa y los cohetones. No manches, es que cómo tiran cohetes. Sí, la verdad es que ya no van a dejar dormir, tristemente. No. Pues parece que todavía existe el Teatro Ferrocarrilero. Ahorita vi la página, no hay nada en cartelera, pero pues sí existe. Yo me acuerdo que ahí se presentaba Enrique Guzmán y ¿cómo se llama este señor Vázquez? ¿Qué era Alberto eso? Alberto Vázquez, sí. Y Angélica María. Sí, el Ferrocarrilero era de Johnny Laboriel, era el teatro de los rucanruleros, ¿no? Sí, igual que el teatro, el que está en Tepeyac, Teatro Tepeyac. Ah, sí, el Teatro también. Tepeyac. Sí, también, ahí se presentan. De hecho, Oli guarda un secreto muy celosamente guardado sobre los rucanruleros. Sí, pero ahorita no vamos a hablar de ese secreto. Ah, me parece no muy estoy bien. No estoy en condiciones de hablarlo. Me parece muy bien. Tampoco yo estoy en condiciones de que me madrees por una indiscreción en este momento. Bueno, estás muy lejos, no te puedo golpear ahorita, pero bueno. Pero se lo puedo encargar a mis hijitas, Risha y Zorrita, que están por ahí contigo. No, ellas me adoran, son un amor tus perras, son un amor. Sobre todo Risha. Pues entonces ya falló, hasta que te vea. Sobre todo Risha, que es una perra rescatada, es una perra mayorcita, es una perra tipo policía, es la perra que de verdad todo mundo quisiéramos tener de mascota. Si existe el concepto fidelidad, se llama Risha. Sí. No hay de otro. Pues sí, mi Risha. Y bueno, vamos a despedirnos con esta última canción, que es una sorpresita, aprovechando el contexto de las fiestas patrias y tal. Vamos a escuchar esto y regresamos para despedir el programa. ¿Qué opinas, Oli? Ok, pues bueno, todos firmes. Ya, saludar. Ya. Giacomo! Playing the piano, the church organ, and the cimbalo, Hans! The contrabajo, Ivica. Woo!
violin. This is Ellie. Played by Linda. The horn. Johannes. Is responsible for the double bass thunder. This is Lutz! Playing the viola. I saw somebody has some. Ah, okay, Steffi fan. Ah, okay. Playing the viola. This is Steffi. This is Steffi. Steffi. Yeah.
have something for you. We would like to express our feelings with that piece of music, with that wonderful piece of music. I hope you like it. This is for us, from us, for you. ¡Qué perros somos los mexicanos, caray! Por ahí se escuchó un chichis pa' la banda. ¡Otro su! ¡Hazme un hijo! ¿Qué onda con eso, caray? Pero bueno, se ve que estaban súper entretenidos estos chavos de Hagar. Estaban bastante entretenidos con el público mexicano. Aquí está este contraplano en la fotografía de cómo estaba el teatro ese día. Muy buen concierto, muy buena sonarización. Yo les recomiendo muchísimo a este grupo. Oli, ¿sigues por ahí aún? Sí, qué bueno que el Coque Muñiz no hizo la voz en el himno nacional, si no, se hubiera echado a perder. No, imagínate, creo que lo del Coque fue poquito después, ¿no? Y aparte, ¿fue una pelea de voz, de box o en un estadio? Creo que en una pelea de box. Bueno, sí fue una pelea de voz porque no tenía. Pero también a otro pendejo se le olvidó, ¿no? A uno en el Azteca. Pues como son varios, pues ya no se sabe. No me acuerdo, sí, pero creo que fue uno de esos de banda o algo así. Sí, creo que fue uno de esos de banda, es el colmo, ¿no? Pillo. Pues oh. Sí. Digo, sí, lo único que van a hacer, pues por lo menos, aunque sea llévenselo de las monografías que nos pedían en la primaria. Que se lo lleven así recortado chiquito y que lo lean, ¿no? Como que ni a la primaria fueron, ¿no te parece? Pues yo creo que, pues no. Por lo menos aquí se oyó que sí, más gente sí se sabía, por lo menos el himno nacional. Sí, caray. Y la verdad, qué buena interpretación, o sea, los músicos. Creo que fue con respeto. Digo, lástima, ¿no? Como dices, estaban gritando ahí tontería y media mientras estaba el himno. Digo, ahorita no hay nada que celebrar, ¿no? Pero, pues, finalmente creo que el himno es el himno, ¿no? Sin duda, yo creo que confiere identidad a un país, identidad que día a día estamos perdiendo cada vez más, ¿no? Pues sí. Tristemente. Y bueno, pues sin nada más que agregar, pues espero que les haya gustado este programa y gracias, Oli, por la oportunidad de presentar a esta banda alemana. No, pues gracias a ti porque me estoy muriendo y pues tú acabaste siendo el programa. No, pues gracias a mí te vas a morir porque ya te ando obligando a hacerlo. No, pues no. Pues ayer él entró al quite con poder animal porque de plano yo estaba ayer peor de lo que estoy ahorita.
Pues sí. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Por ahí acaba de entrar Vampire Cruz. Sí ha sido ya muy esporádicas los programas. La verdad es que sí ha sido muy complicada las salidas que he tenido por el trabajo. Y pues le agradezco a Alejandro que ha entrado al relevo en varias ocasiones, tanto en los programas como hasta para cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces, pues sí ha sido muy complicado. No soy dueña de mi vida, no soy dueña de mi tiempo, pero pues alguien tiene que trabajar en esta manada para que coman mis hijos. Y ahora con esto del IVA, pues no sé cómo nos va a ir, a ver qué más voy a hacer. Yo creo que voy a vender mole los domingos o a ver qué hago. Por favor, retuiteen el programa que está en la página del quintopoder.org. No al IVA en impuestos animales. Mucha gente tiene que conocer esto. Échenos la mano, ¿no? Por favor, por todos estos animales que tenemos que mantener y que faltan por rescatar y que faltan por alimentar, aunque estén en la calle y en los antirrábicos. Por favor, porque son tantos animales y somos tan poco los protectores, y es tanta la gente irresponsable que lo sigue cruzando, que lo sigue comprando, que sigue deseando que tienen que tener una camada, que por eso es que hay tantos. Y desgraciadamente con estas medidas que está tomando el gobierno, cada vez va a ser más difícil poder rescatar a los demás y sobre todo poder mantener a los que tenemos. Entonces, pues por favor, apoyen con el retuiteo del programa. Y pues por ahí hay varios hashtags sobre lo mismo. Pues muchas gracias, me estoy quedando sin voz. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Eso fue el lado B, el lado oscuro, el lado desconocido de sus álbumes preferidos. Nos escuchamos la próxima semana, si es que estoy por aquí. Gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches.